El afán de superación, el trabajo en equipo o la constancia son valores que se desarrollan a través del deporte. Algunos testimonios de los logros alcanzados. Bueno, me siento orgullosa porque cada vez me he ido superando, más movilidad a mi cuerpo y la práctica. Por ejemplo, empezamos por el día lunes, que es de las 4:30 hasta las 6. Luego el miércoles, que es de las 6:30 hasta las 8:30. Y el viernes, que terminamos, y después seguimos los sábados y el domingo. O sea, es casi totalmente toda la semana. De ser campeones también, apartemente, no sé, he subido mi rendimiento, como le digo, en ping-pong. Y no sé, pues significa harto para mí porque consigo hartas cosas. Adoro un poco, pero sí con alegría, con actividad y bien positiva. Una serie de estudios de la Universidad de Illinois, Estados Unidos, confirmó que la actividad física favorece significativamente a los procesos cerebrales y retrasa la pérdida neuronal. Es decir, el deporte nos hace más inteligentes. En mi vida ha cambiado lo que es la nota. Yo antes no había tenido un promedio tan alto como el del año pasado. Y he logrado subirlo y manteniéndome. Pero estos logros no solo hacen sentir bien a quienes practican deporte. Había sido imposible, porque los recursos no estaban como para ayudarla. Y gracias al profesor, ella salió adelante. En Latinoamérica hay cifras preocupantes. Más de un cuarto de la población mayor a los 14 años no practica ninguna actividad física. Esto trae consecuencias tales como enfermedades que se hubieran prevenido con deportes, menos relaciones sociales, menor calidad de vida y mayor posibilidad de caer en adicciones. La alumna no baja del 6 y tanto, ha dado un rendimiento ejemplar, es buena compañera, buena amiga. Y muy humana, se siente orgullosa ella y cada vez quiere ser mejor que salir, como le dijera, ser mejor que los demás, superarse. Y es lo que más le gusta a ella. Los programas de ejercicio físico científicamente demuestran que aumentan la autoestima. Bueno, el deporte a mí me ha dado herramientas fundamentales para mi reinserción. Con el deporte aprendí que no se puede ser un líder negativo en cuanto al deporte, sino que un líder totalmente positivo. Al ayudar a las demás personas a darse cuenta que con el deporte se puede llevar una vida más sana y llena de satisfacción, puede ser triunfo o no triunfo, el solo hecho de practicar deporte ya lleva una vida más sana y más liberada. El deporte protege a personas con autoconcepto bajo y los lleva a una vida sana, a tener sueños y superarse. Mi nueva forma de vivir es reinsertado hacia la sociedad, hacer un aporte positivo y darle a entender a la gente que de los errores se aprende y se aprende de forma positiva. Yo no todo lo que me ha pasado es negativo. Descubrí que en este lugar descubrí yo que sí puedo ayudar a la comunidad en cuanto al ámbito deportivo, ya que para mí es como me nace natural poder ayudar a mis pares o a cualquier tipo de persona a que sí se motive por el deporte y yo lo logré y quiero llevar mis metas mucho más allá en cuanto a poder decir que sí puedo hacer cosas por mí y por los demás en cuanto al deporte. Nos ha permitido vincularnos de una mejor manera, de una manera más efectiva con el público objetivo del proyecto, que en este caso eran jóvenes, ¿no es cierto?, de alta vulnerabilidad social y también una mejor adherencia. Hemos mejorado la cobertura del proyecto y una mejor adherencia a las actividades asociadas al proyecto de prevención selectiva. Y
con el ámbito del deporte, particularmente, ¿no es cierto?, reforzar los valores asociados al deporte, ¿no es cierto?, compañerismo, respeto, compromiso, responsabilidad, se han podido desarrollar a través de una estrategia deportiva, ¿no?, donde se ejerciten estos valores ha sido muy importante para nosotros y que se ha desarrollado a través de esta alianza estratégica que hemos tenido con el deporte. Un estudio difundido por la Clínica Alemana de Santiago de Chile detectó que el 88.8% de los hombres y el 93.3% de las mujeres pueden ser catalogadas como sedentarios, y es en los estratos más bajos donde se presenta con mayor frecuencia. Demasiado mala. Con mucha tristeza, muchos dolores, ortoporosis en mis rodillas, artritis en mis manos, también he tenido depresión. Y me dieron el que viniera acá al gimnasio, y encontré muy estupenda la gimnasia, la comunicación entre las señoras que estamos participando en esto. Estamos súper bien, hacemos una fiesta, compartimos, salimos a viaje, hicimos un viaje a Temuco, el cual salimos pero excelente a nivel. Nosotros éramos las mejores de todas las que participamos, y somos todas señoras ya de edad, y hemos compartido todo muy bonito. Una profesora que es maravillosa, hemos recibido mucho cariño de ella, y nosotros también le hemos entregado a ella mucho. En 1999, los mismos científicos de Illinois observaron que un grupo de voluntarios que durante 60 años llevaron una vida muy sedentaria, tras una caminata rápida y sostenida de 45 minutos durante 3 veces a la semana, lograron mejorar sus habilidades mentales y sociales, las cuales suelen declinar con la edad. Lo mejor es salir de mi casa, encontrarme con este grupo de gente tan simpática, mujeres muy lindas, las cuales lo hemos pasado todas bien. Tenía una vida muy monótona, de trabajo, pero acá me he sentido más joven, a pesar de mis 72 años, me he sentido querida, me he sentido, no sé cómo explicarle, porque realmente son cosas tan maravillosas las que nos ha ocurrido acá en el gimnasio. Pero la oficina de deportes no solo recupera muchos espacios, también da la posibilidad de transmitir conocimiento y generar empleos en quienes se dedican profesionalmente al deporte. Como un atleta de competición, digamos, entre comillas, alto rendimiento, tener esa experiencia para poder traspasárselas a mis alumnos, a los deportistas que tengo, y que puedan vivir, sentir lo mismo que yo sentí en el momento que competí, que participé, que representé a la ciudad que pertenecía en esos años anteriores, o a mi país en este caso que representé, y que ellos puedan sentir lo mismo y puedan hacerlo mucho mejor. Como entrenador, es que los deportistas que uno tiene, con los que uno trabaja, superen en este caso al maestro, ¿ya? Esa es como una forma de enfrentar, y que me impone metas para ir logrando mejores resultados con estos chicos. Bueno, el sentimiento que tengo en Angol obviamente es de mucho cariño, mucho agradecimiento, porque esta ciudad me ha dado la posibilidad de desarrollarme como profesional. Estoy agradecido de la oportunidad que me dio esta hermosa comuna. Y el deporte en sí, para los ámbitos sociales. O sea. Primero, sacar a los chicos de los vicios que hay hoy en día, que están latentes. Bien, para
para que se desarrollen ellos como personas, tengan la oportunidad de poder conocer nuevas o una forma diferente de vida, sacarlos del sedentarismo. Y, ¿por qué no una posibilidad de poder hacer una continuación de estudios a algunos chicos o algunos chicos que se proyectan a niveles más importantes, a niveles internacionales, dedicarse al deporte, vivir del deporte y poder proyectarse como personas o como futuros profesionales del deporte o profesionales en otras áreas? Tener la opción de tener alguna beca deportiva en alguna universidad le va a permitir continuar con estudios que a lo mejor, si no es deportista, no las va a tener por falta de recursos. Se dice que el deporte es un espejo de su sociedad. ¿Cuál es el reflejo de Angol después de estos años en que se ha avanzado a pasos agigantados en el deporte? Escuelas formativas de calidad profesional en distintas disciplinas deportivas. Escuelas de fútbol, voleibol, básquetbol, tenis de mesa, taekwondo, gimnasia rítmica para niños de 6 a 14 años. Marcas sudamericanas y destacada participación de exponentes angolinos en eventos deportivos de nivel regional, nacional e internacional. Equipamiento equivalente al rendimiento deportivo de estos jóvenes. 400 niños beneficiados de forma directa por la Oficina de Deportes. Desarrollo de 28 talleres y 800 beneficiados de distintas edades anualmente. Creciente captación de recursos a través de instancias externas al municipio para financiar iniciativas incluyendo eventos e infraestructura deportiva disponible para toda la comunidad. Y el proceso que ya se ha iniciado de crear una corporación municipal de deportes que será la segunda en la Araucanía, permitiendo el financiamiento de nuevos proyectos y mayores recursos para el deporte en Angol. Esto se ha logrado por convicción y porque toda la gente, niños, jóvenes y adultos mayores de Angol, merecen una mejor calidad de vida a la altura de las sociedades más evolucionadas del mundo que ya viven de esta forma.